favor. Sai, papá.
Bueno, para comer no me vas a invitar, ¿eh? Si es que... Pero veo que es cocinero, sí señor. Porque la manera que cortó el jamón y eso, sé que es cocinero. Sí. Hasta un chingo por eso, anda pues. Tenemos el fresquito. Abrazo, déjame ver. ¿Se has quitado? ¿Cuál es un verbo? No, voy a buscarlo para ti, supongo que tú ves. Si está demasiado. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora vamos a meter todo esto y esto va a absorber un metacalor. Ya, pero. ¿Quieres que te enseñamos un tiro? Ahora está casi echado, ¿eh? Pero si vais a echar temperatura. ¿Así? No, cerro. Vale. Hay que cerrar, si no, no controla esa temperatura. Claro. Sí, cerramos. ¿Esto qué es? Es para barrer, era para barrer. No, ni para barrer. Para corbandeja no hace falta barrer. Ese es para por el pan que se barre, para el pan. Claro, y además hay que humollar, hay que tener un humollar, que eso no arde todo. Esa es ella donde se humollaba, donde se botaba a 15, donde se veía. É a mellor cousa, antes se encendía o forno para fazer as empanadas, os roscos e todo. E despois os rapazes lambiamos o caldeiro. Sí. E despois nos variamos o que quede un tarantado con a mínima xinha. Claro. A esquerda da vixiada era unha xa. E aquí botaban dous días antes a fazer os roscos e tipo... Os roscos faíase dous días antes, a empanada non faíase o día antes. Sí, pero os roscos... Y veo con roscos, antes. Ahora ya llevo con estas cosas empanadas, yo aquí. Pero yo falo de mi tiempo que tú no estabas ni en proyecto. Claro. Acerca de los pueblos, mira, aunque solo sea, presentar un poco a familias, porque el problema es un carácter donde vive. Empezamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Celebramos hoy con mucha alegría el día de la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Y antes de proseguir con nuestra celebración, vamos a pedir perdón por nuestras faltas.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.